Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de aquellos maravillosos juegos. Hoy os quiero llevar hasta el año 1998 en el catálogo de PlayStation 1 para hablaros de esos juegos únicos, de uno de esos juegos únicos que tiene la industria del videojuego, este hobby que tanto amamos. Os quiero hablar de lo que ya habéis visto en portada de Skullmonkeys. Pero antes de liarnos con el juego, os quiero poner un poquito en situación. Estoy seguro que a muchos de vosotros no os suena Skullmonkeys, pero si os hablo de Earthworm Jim, seguro que muchísimos más conocéis esa famosísima saga de videojuegos tan macarras y tan carismáticos. Pues bien, deciros que el autor de ambas obras es el mismo. Os hablo de Douglas TenNapel, un personaje un tanto controvertido, vamos a dejarlo ahí, pero sí que quiero que entendáis que ambos universos, no es que estén unidos, pero sí que tienen muchas cosas en común. Y es que una de las características de este Skullmonkeys es ese humor tan peculiar, esa personalidad tan marcada del videojuego. Y es algo muy importante para que veáis desde ese enfoque este vídeo y para que tengáis en cuenta que son videojuegos muy personales. Hoy vamos a hablar de Skullmonkeys, realizado además con esa técnica stop motion en la que los personajes están hechos de plastilina, los entornos están hechos de plastilina y tiene ese apartado visual tan peculiar. Es un juego muy único, es un juego que merece mucho la pena conocer y es un juego al que hoy le vamos a dedicar este vídeo. Vamos a hablar de Skullmonkeys. El argumento nos sitúa en el planeta Iznak, en el que el malvado Kloch ha puesto a su servicio a la raza Skullmonkeys con la intención de crear una poderosa arma con la que eliminar el de Neverhood. Para evitar tal cuestión aparece Clayman, el protagonista de la aventura. Nos encontramos ante un plataformas en 2D en el que avanzaremos por los niveles realizando saltos cada vez más complejos y eliminando los enemigos que intenten acabar con nuestro progreso. Por los escenarios nos encontraremos con un buen puñado de ítems que nos darán habilidades como las de crear un doble a raíz de tirarnos un pedo, lanzar pájaros o eliminar a todos los enemigos que aparezcan en pantalla. Una vez más, se hace gala con este tipo de ítems de esa personalidad tan propia que tiene Skullmonkeys. Estamos ante un título de esos en que, con una duración no muy larga, es capaz de pasar de 0 a 100 en cuanto a la dificultad. No me malinterpretéis, el juego tiene niveles y extras que buscar para rato, pero si vais directos al grano, lo que os va a frenar es su dificultad. El juego en sus primeros compases resulta muy amigable, pero rápidamente la cosa va aumentando en exigencias, llegando al punto de rozar lo demencial. Imagino que, como siempre, es cuestión de gustos y habilidades, pero al menos para mí me sigue pareciendo un juego muy complicado. Ya me contaréis vuestra experiencia. Una de las cosas que no me gustó de este juego y que me pareció que no hacía uso de la tecnología del momento es que las partidas funcionaban mediante passwords en vez de guardar partidas en la tarjeta de memoria. Para mí, uno de esos pocos puntos negativos que se le pueden poner al juego. Por supuesto que me veo en la obligación de detenerme en el apartado gráfico, donde resalta sobre todo lo demás el protagonista y su gran repertorio de animaciones. Es más que palpable el gran trabajo y mimo que se ha puesto en la creación de este universo y se complementa de manera genial con unos enemigos muy bien diseñados y unos entornos y escenarios de esos que dan ganas de perderse por ellos. Además, durante todo el juego se nos van introduciendo escenas en las que se nos cuenta parte de la historia que nos harán sentir como si estaríamos viendo una película de animación. El apartado sonoro está al mismo nivel, ya que tanto los temas musicales como los efectos de sonido son únicos y muy personales. Son dos apartados que no tienen desperdicio. Como curiosidad, deciros que Skullmonkeys es el segundo videojuego de una trilogía que no sonó demasiado. La primera parte fue de Neverhood, un juego que poco tiene que ver más allá del universo en mecánicas con este Skullmonkeys, pero que es un juego que merece mucho la pena. Y si os queréis ir a algo muchísimo más bizarro y muchísimo más desconocido, es la tercera y última entrega de la trilogía, ese Clayman Gun Haki, que se quedó en territorios japonés como exclusivo, y es un juego, pues bueno, la mar de bizarro. Qué decir, cualquiera de los tres videojuegos merece la pena echarle un vistazo. Sí que es verdad que Skullmonkeys es el más conocido y al que yo le quería dedicar de primera mano este vídeo, pero si os interesa que hablemos más adelante de Neverhood, pues bueno, dejarlo aquí en la caja de comentarios y vendremos más adelante con un nuevo vídeo. Para cerrar el vídeo de hoy, deciros que en conclusión y bajo mi opinión, ojo, mi opinión, Skullmonkeys es un juego de esos que se lanzó sin hacer demasiado ruido, pero que fue capaz de cautivar a los jugadores que lo probaron con esa jugabilidad tan sólida y sobre todo con esa puesta en escena tan peculiar, tan personal, ese humor tan único, ese protagonista tan bueno, tan bien hecho. Y bueno, que es un juego de esos que te dejan marcado. Es un juego que os recomiendo que lo probéis, no es demasiado largo, se disfruta bien. Sí que es verdad que tiene un pico de dificultad, pues bueno, un poquito tedioso, pero que no os impida disfrutar de uno de esos juegos que marcan una generación. Nada más, con esto me despido por hoy hablando de Skullmonkeys. Por aquí arriba os dejo mis redes sociales, tenéis mi cuenta de Twitter donde hablo de cositas del mundo del videojuego, mi cuenta de Instagram donde veis las cosas que van llegando a mi colección y cositas que tengo por aquí por la habitación, y también tenéis el grupo de Telegram donde todos sois bienvenidos para hablar con más gente que forma esta comunidad y para seguir haciendo grupo y seguir creciendo todos juntos. Nada más que decir, que con esto me despido, muchas gracias por darle al like, por compartir, y nos vemos muy pronto en una nueva entrega. Hasta la próxima, bye bye.